la fuerza del pueblo se le ha criticado la gran cantidad de candidaturas reservadas a todos los niveles. Es verdad. Es algo que cuando usted lo compara con el PRM y lo compara con el PLD, quedan mal parados. Hay que ser honestos, hay que ser francos. La fuerza del pueblo no tiene ni los recursos económicos ni humanos para, ¿saben qué?, organizar la logística de las distintas primarias que le permitiría a esa organización precisar por voto popular quién es al que la gente en verdad quiere. Pero aún así, la fuerza del pueblo, si tuviese los recursos económicos y el aspecto humano para cubrir eso, tendría que cuidarse. Porque hay de la fuerza del pueblo si hace una primaria en la cual el PLD, en términos comparativos, saca más. Porque por esa misma línea se va entonces enterrado el mito o relato de que la fuerza del pueblo es la segunda organización política de República Dominicana. Leonel se está cuidando de todo eso, pero en el camino ha cometido un desliz. Sobre la base de que no tienen recursos económicos para apadrinar todas las candidaturas y que por lo tanto es preferible reservarse unas cuantas, y esas cuantas, y ojo con ese dato que voy a dar, uno de los requisitos que tiene cada perfil que será seleccionado, amén de algo que revelaré más adelante, es el aspecto económico. Es decir, que usted no haga que el partido incurra en un gasto en su candidatura. Usted tiene que traerle a la fuerza del pueblo su muñeco armado. Ese será un punto a tomar muy en cuenta, muy considerable, a la hora de seleccionar un candidato. Pero lo que voy, señores, María Lotedón, el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de 1 millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Jima Bajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron 1 millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los 4 números con 3 números te ganas 50 mil pesos. Y si aciertas 2, ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las 2. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicare GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicare GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicare GBC llega a tu celular. Descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicare GBC, la de nosotros los dominicanos. No solo se trata de no quedar en evidencia frente al PLD momentáneamente, en momentos en los cuales Leonel y su partido llevan un empuje para ponerse a la par o superar al PLD. No es el momento de medirse en términos de números, porque eso puede afectar la credibilidad del relato de fuerza del pueblo como segundo lugar indiscutible. Señores, también está el tema de las alianzas. La fuerza del pueblo se ha reservado candidaturas para alianzas. Pero el desliz del que hablo es que se han centralizado la inversión de recursos en Omar y Leonel. Y 2 o 3, candidatos a considerar. Y esto de repente quizás no sea tan criticable, porque es verdad que no hay cama para tanta gente. Pero aglutinar los recursos para 2, 3 o 4 candidaturas tiende a caer mal. Eso es lo primero. Lo segundo es el tema de las alianzas. Sí, la razón principal, amén de la que ya expuse, para reservar las candidaturas tiene que ver con el tema de las alianzas. Y el tema de las alianzas está conectado al aspecto económico en el sentido de que cuando usted hace una alianza, se procurará, o se procura más bien, que la parte económica
corra por quien esté más interesado. Esa sería una forma o una estrategia del partido de Leonel para aminorar la carga. Hacemos alianza, Leonel, el partido, segundo lugar, pero tú tienes que correr con tus gastos. Tú tienes que financiar tu campaña. O la financiamos en conjunto, o yo te aporto un porcentaje mínimo. Pero nunca será igual a que el partido tenga que abrirse y tener que poner de sus fondos para cada candidatura. Y esto que he planteado no ha caído muy bien en la fuerza del pueblo. Ahora bien, Leonel lleva esto a cabo. Danilo y Abel lo saben perfectamente. Danilo y Abel saben lo que hay detrás. Por eso, Leonel tiene que preguntarse cuál será la respuesta de Danilo y de Abel. Y de hecho ya llegó. Danilo Medina, en el audio que se filtró, que ustedes lo escucharon en parte, es un audio larguísimo. En ese audio, Danilo Medina expone cuál será su estrategia frente a Leonel. Un Leonel que le ha dicho a sus tropas: no quiero alianza sin mi consentimiento. No quiero alianza a nivel municipal que no sea aprobada por la cúpula. Danilo Medina le ha dado libertad a su tropa para que pacten con gente de la fuerza del pueblo. Pero él hace eso con premeditación y alevosía, como se dicen. Él sabe que aunque Leonel diga no quiero alianza, a la hora de la verdad, eso no hay quien lo frene. ¿Qué hace Danilo? Bueno, les da libertad a su gente a nivel municipal, regiduría, síndico, etcétera, todo eso, para que se pongan de acuerdo con elementos de la fuerza del pueblo, lo que no hizo Leonel. Eso le crea inmediatamente un conflicto al partido de Leonel Fernández. Esa es la respuesta de Danilo a algo que se veía venir: las reservas de candidatura al por mayor de la fuerza del pueblo. ¿Tiene Leonel cómo responder a este golpe? No lo sabemos. Vamos a ver, porque esto apenas está comenzando. La campaña electoral recién se inaugura, avalada por la Junta Central Electoral. Promete no ser aburrida. Ejercicio que de ella se desprende. Cada vez son más jóvenes, cada vez tú sabes a qué se dedica una persona que es sicario, ¿Tú entiendes? O sea, cada vez más, si usted quiere resolver eso, más rápido lo encuentra. Es más visible. No es como antes. Antes habían ciertos códigos, antes había cierta barrera para encontrarlos, ¿no? Ahora no, ahora es mucho más fácil. Entonces yo creo que esa normalización se está dando de una forma vertiginosa. En este caso que dices de hace 20 y pico de años, obviamente yo no estaba aquí, pero era muy común eso. O sea, era muy común que todos los días, porque no era común. Digamos que era una excepción, ¿no? No era como que todos los días se encontrabas. Lo que pasa es que generalmente el sicario confundía las cosas. De repente podía ser un atraco, podía parecer un atraco de entrada. Y después que tú dices, no, pero fue un tiro que le dieron, no le robaron. Pero no era tan común. Bueno. Se hacía, pero no era tan común. Eso es lo que quiero decir. Ahora es más numeroso. ¿Y cómo más estaba, fácil. ¿Y cómo estaba el asunto de...? Es más, diría que hasta son menos profesionales, que también creo que también... Sí, yo te puedo decir que en el año, hace 20 años exactamente, 2003, yo trabajaba en Teleradio América, en la desaparecida Estudio Rock, y mi horario era de programación regular de 9... a 12 de la medianoche. Yo no tenía vehículo y yo salía de allí, de Teleradio América, y tenía que subir de ahí. Teleradio América está al final de la Sarasota. Y de ahí subí a pie a las 12 de la medianoche. A la 27. A la 27. A coger un carro que me llevara a la Duarte. Y de la Duarte coger uno que me llevara a aquel lado. Me daban la madrugada en el camino.
yo nunca tuve problemas. Y fíjate que el recorrido a pie que hacía desde el final de la Sarasota hasta la 27. Es inmenso, es interminable. Es un poco largo, ¿no? Claro, porque subes por... Llegar a la Nuñez es rápido, pero de ahí a la 27 sí. Está larguito. Pon tú que antes de yo conseguir un vehículo, tuve un año haciendo esa ruta. Eso era... Hoy en día, quien hace esa ruta no va a durar menos de... Seguramente no va a durar menos de un mes para que lo atraquen. ¿Me entiendes? Es decir, entonces... Ahí uno puede más o menos medir el avance que ha tenido la criminal, lo criminal aquí, el desarrollo del crimen aquí en el país. ¿Y qué yo puedo pensar? ¿A qué se debe esto? Bueno, evidentemente a todos lo sabemos, ¿no? Mientras más se abre la brecha socioeconómica, ¿verdad? Eso es un efecto colateral. Eso lo sabemos y eso es una fórmula que no falla. Pero también hay ingredientes que potencializan eso. Y para mí uno de esos ingredientes es el asunto de la publicidad hacia el consumo. Es una publicidad agresiva que llega a todos los países por igual. A los países donde tienen mayor poder adquisitivo, te llega con la misma intensidad que a los países donde tienen menor ingresos y la gente tiene menor poder adquisitivo. En los Estados Unidos, por ejemplo, la publicidad de un iPhone te llega agresiva, pero allá hay mucha gente que puede comprarse un iPhone. Una semana de trabajo y se compra un iPhone. ¿Me entiendes? Uno de los últimos iPhones. Pero aquí, esa publicidad llega exactamente igual de agresiva, pero aquí la gente no gana en una semana para comprarse un iPhone. ¿Y qué pasa? Los jóvenes, la gente de pocos recursos, se ve tentada porque la publicidad, o sea, invita a todo al banquete, o sea, te invita a todo. Ahí no hay discriminación. Entonces, imagínate, eso es una bomba para unos pueblos que tienen unos niveles de educación, una juventud con unos niveles de educación muy bajos, y con una exclusión a nivel socioeconómico terrible, y eso hace que muchos jóvenes pues decían, bueno, yo tengo que conseguir ese dinero para ese iPhone. Te estoy diciendo el iPhone, ¿no? Por representar una cosa material, un artículo del consumo, de lujo, del consumo agresivo, ¿no? Un tótem de... Y eso es todo. El sicario lo hace por dinero, porque todo es por dinero. Lo hace por dinero. ¿Qué tú crees que va a hacer ese sicario con ese dinero? Se lo va a beber, se lo va a gastar en ropa. Unos tenis caros, un iPhone, ¿por qué? Pero es que precisamente ahí está mi preocupación, ¿no? O sea, de a qué grado ha llegado el ser humano de preferir lo material, ¿no? De la presunción de las cosas materiales, echarle vaina al otro, porque yo sí tengo el iPhone 14 y tú no lo tienes, no importa cómo yo lo obtuve, eso es lo de menos, lo que importa y lo que le da valor es que yo lo tengo, tú no lo tienes, y que eso te lleve a quitarle la vida a una persona, o sea, que sea meramente, o si se dice así, o plenamente, el volverte un asesino porque vas a obtener cosas materiales. O sea, qué denigrante es el ser humano. Somos seres humanos, ¿no? Qué denigrante que tú le quites la vida a alguien simplemente porque te van a pagar, sin importarte un bledo la vida de esa persona, para obtener una cosa material. Pero si en este caso, en estos dos ejemplos que yo puse, en la forma en cómo le quitan la vida a estas personas, insisto, es porque esas personas no eran buenas, o sea... No hay una explicación de un asalto, de que fuera otro tipo de situación. Ese tipo tenía que perder la vida de esa forma así y algo hizo. Es decir, la sociedad poco a poco va provocando esas mismas actitudes, ¿no? De estos jóvenes en este caso. Pero yo le agrego lo que les decía hace rato. Ya este país está como se ha vuelto un país de consumismo en todas las sustancias ilícitas. Antes no lo era. Antes no lo era. Cuando yo llegué aquí, yo no veía tan fácilmente como ahora el tipo en la esquina fumando un cigarro, ofreciéndote cosas como ahora, güey. Ya es hasta con delivery. Si tú quieres
cualquier tipo de sustancia, solamente tienes que llamar a una persona para que te la lleve, güey. Antes sí. No existía eso. Bueno, también hay que sumarle, ya para finalizar, el tema de la impunidad. Yo creo que eso es transversal y eso yo creo que influye muchísimo. El hecho de que cada vez se vean actos de esta forma, y asumimos, por ejemplo, que sea sicariato, es que está ese tema. Muchas veces son personas que trabajan, pero quizás tienen cierto amparo, ¿no? Tienen cierto amparo de la autoridad. En este caso, muchas veces está ligada a lo policial y otras veces, ¿por qué no?, a ciertos mandos militares que pueden ser medios y hasta altos, y la cadena y la cotización de quien se va a matar está buena y es alta. Bueno, esto es La Quinta Pata. El señor José Maracayo, Fernando González, Edwin Cruz, Mario Herrera. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar y todo eso.